Chicos, muchas gracias. No se mojen más. 1 millón de gracias y que tengan mucha felicidad en su vida. Muy agradecido. Adiós. Ha ingresado Juan Domingo Perón sorpresivamente por una puerta lateral del restaurante Nino. Realmente ha sido sorpresiva la entrada del ex mandatario. Se ha producido un revuelo entre la gente, no estábamos esperando en la esquina porque se había dicho que ingresaba por allí, pero lo ha hecho por una puerta lateral, reitero, Juan Domingo Perón, cuando son las 8:45 de la noche. Van llegando más invitados a la recepción que ofrece Perón a toda la gente que dejó en el char. Chunchuna Villafañe y Marilina Ross. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Chunchuna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, Marilina, 2 minutos. ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, gracias. Queremos saber una cosa. Si la recepción la organiza Perón hacia ustedes o ustedes hacia Perón, porque no tenemos información. No, por Perón hacia nosotros. La invitación por lo menos fue de él. No quieren decir nada, que las dos están calladitas. Estamos muy contentas. Yo estoy muy contenta de poder estar aquí y poder verlo de nuevo al general. También, exactamente lo mismo. Pero no vino a Hugo del Carril, estamos esperando y todavía no aparece. No sé, recién llegamos. ¿Han tenido dificultad para entrar, para ingresar? Nada, nada. Gracias, Chunchuna. Sí, gracias, Marilina. Hasta luego. Buenas noches. Chunchuna Villafañe y Marilina Ross. Esto es lo que ocurre frente al restaurante Nino de Vicente López. No hemos podido llegar a ningún acuerdo para poder ingresar dentro del mismo. Inclusive, hubo bastantes dificultades para trabajar cuando llegó Juan Domingo Perón. De mutuo acuerdo, todo el periodismo nacional y algunos representantes de prensa extranjera que estaban aquí presentes, hemos decidido retirar nuestras guardias del restaurante Nino de Vicente López.